existen obstáculos que impidan percorrer ningún camiño. E senón que llo pregunten os rapaces do Centro de Recursos de Mos, persoas discapacitadas que lograron percorrer durante 4 días un tramo do Camiño de Santiago. Muy bien, muy bien. Tenía unas ganas de hacerlo y dije yo, no voy a poder, pero hay que hacerlo, para verlo, pero si no, a ver a dónde vamos. Como experiencia boa, pero hay cosas complicadas, normal, como todo, para todo el mundo. Solo decir que lo conseguimos. Y desde aquí, desde Santiago, viendo la catedral, mando mucha energía positiva para todo el mundo y que es una experiencia que me gustó bastante y repetiría. O martes 12 de abril, os rapaces do Centro de Recursos de Mos deron comezo á súa aventura, unha experiencia que durou 4 días e que tivo o seu punto de partida en Arzúa. Venimos unos del grupo de COGAMI, del CR de Mos, y somos todos con discapacidad, venimos con monitores, con voluntarios y nos ayudan a todo lo que necesitemos. Es una experiencia nueva para mí, ya conviví en campamentos de verano con esta gente. Hace bastante tiempo que me apetecía hacer el Camino de Santiago, pero claro, más largo desde Vigo, pero claro, las circunstancias de la vida. Entonces aprovecho ahora, ya que tengo ocasión, pues a hacerla. O proxecto de facer o Camiño Francés xurdiu a raíz dunha guía de accesibilidade realizada por técnicos profesionais de COGAMI, para o cal percorreron o tramo comprendido entre o Cebreiro e Santiago, analizando as pendentes, os tramos complexos e as prestacións necesarias para salvar obstáculos. Al hacer el estudio de como es en cuanto a accesibilidad el Camino de Santiago, pues vimos que era posible hacer ciertas etapas con personas con movilidad muy reducida, ¿no? 16 usuarios con discapacidade física ou intelectual, entre eles persoas con movilidade reducida, en cadeiras de rodas automáticas ou manuais. Este é o grupo que se lanzou a aventura de percorrer un dos camiños máis universais, o que leva a Santiago de Compostela. Empecé hace 7 años a hacerlo, hicimos una etapa desde Santa Irene, lo que es el último tramo, y nada, yo ahora te lo repito por segunda vez. No lo hice nunca y me hace muchísima ilusión, gracias a COGAMI voy a hacerlo por primera vez. Espero repetirlo más veces si es que me sale bien la historia. Es la primera vez que lo hago y también es la primera vez que voy con el COGAMI, entonces es la primera experiencia que tengo. Un poco la idea es que, igual que el año pasado hubo muchísima gente que hizo, como era año jacobeo, hizo el Camino de Santiago, pues también los chicos querían hacer el camino, ¿no? E como adoita acontecer, ante unha aventura así, hai retos e inquedanzas. El andar mucho, que é lo que cuesta un poco. Yo creo que va a ser el camino los primeros kilómetros, porque no está acostumbrado al andar, por eso aproveché estos días antes, andar un poco, desde mi casa hasta a Castrelos, para hacer fuerte la musculatura de los pies. Pero ante todo, os compañeiros de Mos afrontaron esta aventura con moitísima ilusión. Experiencia del grupo, todo de compañeros y todo eso, a convivir todos juntos. El último día que nos dan el descanso. La compañía de la gente y ver otra vez la catedral y el apuesto. No es lo mismo hacer uno solo que hacerlo todos juntos, porque a lo mejor uno se cansa más, lo mismo que otros estaremos cansados, rezagados. La unión entre los compañeros, los monitores, todo, y el camino, la gente que vaya conociendo, supongo que todo será una experiencia bonita. Yo creo que lo que les aporta es el conseguir eso que otros muchos peregrinos buscan, ¿no? Que es el hacer las etapas del camino, el conseguir ser un peregrino más, ¿no? Y después también pues, ese dato de convivencia, ¿no? Entre ellos y con los demás peregrinos en el albergue y durante el camino, ¿no? 39 kilómetros divididos en 4 etapas son os que percorreron os usuarios do Centro de Recursos de Mos. Con esta iniciativa preténdese que o Camiño de Santiago potencie a diversidade que o caracteriza e que os peregrinos, ademais de ir a pé, a cabalo ou a bicicleta, poidan percorrelo tamén en cadeira de rodas ou con muletas. Un pouco lo que quisimos representar es lo que hai para que unha vez cada uno sepa por aquí voy a pasar, por aquí no. No decimos por aquí no vais a pasar, sino esto es lo que hai. E tras teren percorrido esta etapa, os rapaces do Centro de Recursos de Mos xa poden testemunhar dende a propia experiencia que tal se atopa o Camiño de Santiago en canto a accesibilidade. A experiencia, pues, non xa moi boa, pero bueno, había tramos moi complicados, moi baixados,
Para sillas manuales era máis fácil de manejar, pero as eléctricas requeren unha concentración. Lo malo es que no están muy bien adaptados, sobre todo la primera parte. Era mucho de monte y había mucha piedra y no estaba muy bien adaptado. Una experiencia negativa, a un compañero se le averió la silla, dos sillas. Se averiaron un momento de nada, en 10 minutos ya se le averiaron dos sillas. Tuvieron que llamar por teléfono para que le consiguieran una silla nueva. Y al siguiente día se las ofrecieron y tuvieron que ir a buscarla. También cosas que se pudieron reformar un poquito, encuentros muy estrechos y tal, pero sí, con ayuda faz todo. El último tramo fue muy fácil de hacer, era todo carretera, todo muy facilito de hacer. Contábamos con más dificultad lo que encontramos. ¡Hemos llegado, chicos! Os 4 días de caminata deron de sí para compartir momentos e prestarse axuda, para cansarse e para queixarse das doenzas dos pés. Pero ningún dos aventureiros se quedaron sen un bo sabor de boca despois desta experiencia. Me daban unos tirones que tuve que meter... Aguanté, pero non son los compañeros. Vine un poquito en silla de ruedas porque no podía mucho. Al primer minuto dije, para el coche escoba. Cansada, muy cansada porque tengo costumbre de hacer una vida muy sedentaria y entonces no es fácil, ¿no? Se puso y contentísimos además. Todos los amigos, todos contentísimos. La compañía amena de los compañeros, los monitores, todo en conjunto. Y el camino muy bonito. Lo que más me gustó fue que llegué a Santiago y vi Santiago y todo muy bien. Estar en grupo con compañeros, pasar un rato todos juntos, compartir experiencias nuevas. Ahora hay que descansar porque anduvimos tanto tiempo que ahora hay que descansar. Tras teren chegado o seu destino, os rapaces do Centro de Recursos de Mos disfrutaron dun merecido descanso na Praza do Obradoiro. As risas, o bo ambiente e mesmo momentos de diversión puxeron o punto final a unha experiencia da que todos gozaron e que a moitos lles gustaría repetir. É unha experiencia moi bonita e animo a todo o mundo que pueda. Que yo estoy bastante impedida e fui capaz. Yo volví a Palaño. Podrías animar máis xente a facer o trayecto, que non é tan complicado. Eu penso que a xente teña máis medo do que realmente é. Hai xente moi tan discapacitada, non máis porque lle ten medo. Un pouco de axuda, de voluntad, faise todo. Ánimo e energía positiva para todo o mundo. Guai.